Welcome to another episode of Miss N Reads. Mi abuela la loca por José Ignacio Valenzuela. Capítulo 11. Apenas entre esa semana vi el cartel de grandes letras rojas pegado en uno de los muros de la escuela. De inmediato supe que tenía que participar por ella, para darle por fin el premio que nunca se ganó. Concurso de poesía escolar. Lo único que me faltaba era una poema. Pero eso tenía solución. Como diría mi abuela, era cosa de cerrar los ojos y empezar a jugar con las palabras. Capítulo 12. Lo peor de acostumbrarse a algo es que cuando las cosas cambian sin aviso, uno se queda como perdido durante tiempo, sin saber qué hacer. Eso fue lo que me pasó cuando regresé a casa de mi abuela mientras ella aún seguía en el hospital. Necesitaba escribir un poema para el concurso de mi colegio y no, me, no se me ocurrió un mejor lugar para sentarme a pensar que el jardín donde solíamos jugar a las palabras. Pero si mi abuela Petunia a mi lado, el patio se veía distinto. Las flores no parecían gozar, ni el viento reír y las ramas del árbol no se movían como los brazos de un enorme amistoso gigante de madera. Cada esquina me la, me, me la recordaba, y a nada era igual. Mi abuela tenía que regresar pronto para que su casa entera recuperara la alegría. Me recosté sobre el pasto y dejé que mis ojos se pasearan por los, las nubes grises que comenzaban a cubrir el cielo. ¿Cómo se escribe un poema? ¿Por dónde se empieza? Dime, abu dime, abuela, ¿qué hago? grité. Pero todo siguió en absoluto silencio. Frustrado, porque no había nadie a mi lado que me pudiera responder, cerré los ojos para ver si así mi corazón me decía algo. Esperé. Y esperé, esperé un poco más. Pero no, no tuvo caso. Nadie llegó a mi mente. Por más que hice el intento, no conseguí ni siquiera una sola idea para inventar un verso. La verdad, solo me importaban dos cosas. Cuando se iba a recuperar mi abuela y por qué nadie me había dicho qué enfermedad tenía. Un lejano rugido se oyó a los lejos. Como aún tenía los ojos cerrados, tardé unos segundos en darme cuenta de que se trataba de un trueno. A los pocos segundos, se escuchó otro y otro más. Pude sentir a través del uniforme escolar un frío de invierno que me hizo tiritar Pero decidí que no me iba a meter en la casa. Claro que no. No iba a dejar que nada me, me hiciera renunciar a mi, importa, mi importante tarea. Tenía que conseguir escribir un poema que me hiciera ganar ese concurso. Así iba a poder regalarle a mi abuela el diploma o la medalla o la copa de oro o lo que fuera el primer premio. No me costó nada imaginarme a sus ojos cargados de emoción y orgullo cuando me viera entrar al cuarto del hospital con el trofeo en las, ma las manos. Seguramente aplaudiría con entusiasmo sin preocuparse de la aguja del suero enterado en su brazo o de las recomendaciones de las enfermeras para que no, no Alborotora mucho en la cama. De inmediato, sin pintaría su lunar sobre el labio, en el lugar de la alegría, y para celebrar con ella, yo también me, pin me pintaría un lugar lunar y dejaríamos entrar la luz del sol para que festejara con nosotros. Y esa inesperada felicidad iba a provocar que mi abuela se mejorará para siempre, sin que ningún médico del mundo pudiera explicar su reemplazo alivió. ¡Es un milagro! Dirían todos llenos de emoción. Pero no, no se trataría de un milagro. Sería simplemente la felicidad de saber que su nieto favorito le había de hecho caso o cada una de sus enseñanzas y había seguido por fin lo que ella siempre soñó. Mi abuela, mi querida abuela la loca, un nuevo treno me hizo dar un salto sobre el pasto. Entonces descubrí que tenía las mejillas mojadas. ¿Habría comenzado a llover sin que me diera cuenta? ¿O ¿Eran acaso lágrimas de tristeza por no poder compartir ese momento con la responsable de que mi vida hubiera cambiado? No quise abrir los ojos. ¿Para qué? Nada a mi alrededor me interesaba. Solo quería pensar y escribir un poema. El mejor poema del mundo. Me sequé a manotazos el agua que humedecía mi rostro, pero al instante lo volví a sentir, sentir mojado. Al parecer, la lluvia era cada vez más fuerte, o mis lágrimas iban a, en aumento. O tal vez el cielo sollozaba de tristeza, porque, al igual que yo, se sentía solo y abandonado por el viento, que ya no venía a él como, como antes o quizá extrañaba el vuelo de los papalotes que competían con las mariposas por ver quién llegaba más alto y más cerca del sol no ya nada era igual nada entonces se me ocurrió una idea le escribiría a mi abuelo abuela lo mucho que su patio le extrañaba el pasto nos susurraba su nombre las nubes lloraban a su ausencia el color azul se había ido lejos y en su lugar había dejado allá arriba un desabrido gris que solo provocaba más nostalgia. El enorme árbol lucía desanimado y sus hojas eran como bocas verdes a punto de hacer un puchero. Con las palabras a punto de escapar por la punta de mis dedos, saqué un cuaderno de mi mochila y lo abrí en una página en blanco. El jardín que llora. Anoté a toda la velocidad. Decidí que esa iba a ser el título. Y seguí escribiendo el resto de la tarde sin darme cuenta del paso del tiempo. Al caer la noche, había terminado el mejor, mejor poema del mundo.